Veintenas de madres de familia que se desvelaron anoche para conseguir una beca estatal para sus hijos manifestaron hoy su inconformidad por la falta de orden en la recepción de documentos. De esto nos habla María Luisa Rivero, una de las madres inconformes. Pues llegaron muy pocas becas. Las que llegaron, ya la gente pues estaba haciendo cola muy temprano, y aparte gente oportunista que vino y se metió a la cola a la hora que abrieron la oficina. Nos avisaron que habían pocas y que no íbamos a alcanzar, pero nosotros nos quedamos para ver qué pasaba. Entonces, cuando nos dimos cuenta, muchachitas mayormente, que dices, bueno, ese es el futuro de México y se están metiendo a la cola, les estás reclamando y te dicen que no. De último, la muchacha se equivoca y te dice, sí, acaba de llegar, sí, se metió a la cola. Dices, no es posible que no haya un orden, que entreguen unas fichas para que pues podamos estar en paz. Porque hay gente que dijo, no, yo vine desde las 3 de la tarde. Sí, pero vino, puso su silla, dejó su toalla y se fue y regresó ahora a las 5 o 6 de la mañana. Y nosotros estamos desde anoche. Aseguró que el gobernador del estado se comprometió a duplicar la cantidad de becas estatales para Cozumel, pero que este día se llevaron la sorpresa de que solamente unos cuantos niños recibirán estos apoyos económicos. Su compromiso prometió que iba a duplicar las becas, que iba a haber más movimiento, más apoyo para las personas de escasos recursos o personas que quieren estudiar, y pues no. Hasta ahorita no se ve claro. Las que llegaron, llegaron muy poquitas. Por su parte, Juan Alberto Ayala dijo que es injusto para los alumnos que las autoridades no quieran renovar las becas escolares, tal como es el caso de su hijo. Entonces yo tengo mi hijo que está por excelencia en las becas a nivel estatal. Entonces él cobra por tarjeta. Es más, aquí tengo la tarjeta de él. Aquí tengo la tarjeta de él y veo raro de que me vengo y me dicen de que ahora ya no hay renovación. Entonces automáticamente le matan el ánimo a la criatura, porque el niño está tratando de mantener sus calificaciones arriba de 9.5. Es un esfuerzo que hacen ellos para ganarse la beca, y ahorita viene porque pasó de un grado a otro, ya se pasa a la secundaria, automáticamente ya murieron las becas, no puede ser posible. Además aseguró que nadie les ha querido dar una explicación sobre la cantidad de becas estatales que se autorizaron para este municipio. Pues yo no sé, le voy a decir la realidad, yo no sé qué haya pasado, porque aquí me comentaron entre la gente que estaba acá que habían 100 becas y nomás llegó a 65, yo no me explico de dónde quedaron las otras 35, pero sí hay un pequeño de molestia. Más, el gobernador del estado de su boca salió y dijo de que las becas se van a aumentar el 100%, y yo tengo entendido, si me van a cancelar la de mi hijo que sale de sexto año, yo me imagino que hay varias becas que van a quedar para los niños de nuevo ingreso. Y si van a cancelar, así como están diciendo que es renovación nueva, automáticamente a los de la secundaria las becas que van a dejar, ¿dónde van a quedar? Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.